Hombre, yo me siento, bueno, estoy aquí catalán. Sí. ¿Pero se siente español usted? Y español también. Ay, claro. pues entonces no hay más que discutir, ¿no? Español y catalán, las dos cosas. Catalán porque, y español, porque juntos sumamos. Sí, porque no puedo decir que no soy español. Sería una burrada decir, no soy español, ¿cómo puedo decir? Sería una burrada, lo está diciendo usted, pero es que aquí hay gente que dice que no son españoles. Pues sí, hombre, no son españoles y catalanes. ¿Renunciarías a la selección española? Solo es eso. ¿Tú mantens o no? Sí, ¿mantens o no? Pero tengo que preguntarle. Que no, es que no, que no fa declaracions. Quiere, ve por aquí. Bueno, Gerard, lo intenta. Gracias. No busco jaleo. No. Visca Cataluña, lliure y soberana. ¿Cuál es la realidad del español en Cataluña? Las escuelas estudian menos castellano que en inglés, porque en castellano se hacen 2 horas a la semana, exclusivamente. ¿2 horas a la semana? 2 horas a la semana de lengua castellana. O sea, el niño que quiere ir a una escuela pública, le dan clase en catalán. Pública y concertada. Todas las públicas y todas las privadas concertadas, que reciben subvención de la Generalitat, hacen solamente 2 horas, máximo 3 en algunos casos, de castellano a la semana. Nosotros también queremos el derecho a decidir, queremos el derecho a decidir en qué lengua pueden estudiar nuestros hijos o en qué porcentaje, evidentemente estudiando en catalán también. Yo soy catalán y querría que mis hijos hubieran estudiado en catalán, ¿no? Pero no quiero que me impongan la exclusión del castellano, que no aprendan nada de castellano. Incluso se ha llegado al extremo del nacionalismo independentista de que el Quijote era una burda copia de texto catalán. Yo creo que estamos en un punto ya de tergiversación de la historia importante. Yo desconocía que habían dicho que el Quijote se había escrito en catalán, pero realmente intentan apropiarse realmente con todo lo que pueden en cuanto a pasado cultural y dar una importancia. A ver, dicho de otra manera, ellos pueden intentar dar toda la catalanidad que quieran a los símbolos, a la historia, ¿no? Pero hay una realidad, es que Cataluña y el resto de España llevan unidas desde hace más de 5 siglos. Los 5 primeros apellidos más comunes en Cataluña son los mismos que en Madrid. O los nombres, el primer nombre propio. Sería González, Martínez, ¿no? Exacto. Igual. Y los nombres igual. El primer nombre catalán, que es Jordi, ¿sí? Creo que está en 7º lugar en la lista. Es decir, sociológicamente, esa es la realidad y cualquiera que diga lo contrario, pues miente. Pero lo más preocupante no es eso, sino la desafección. Los chavales aquí son educados en la desafección a España y eso es una lluvia fina que cala mucho más. Sienten, ven España desde los libros de geografía, los libros de historia o TV3, ven España como algo ajeno, como si fuera Francia, como si fuera Inglaterra. Del ordenamiento jurídico español es imposible un referéndum de independencia. Por tanto, sabemos perfectamente cuál es la posición de España y si España, naturalmente, no deja que los catalanes ejerzan su voluntad democrática, habrá que traspasar esa legalidad en forma como haciendo una declaración unilateral de independencia. Claro, es que llega un punto que ya os preguntamos, ¿te sientes español? ¿No? Claro, no, somos españoles. Ajá. Ellos también, los separatistas, aunque no quieran, o no les guste, o no lo sientan, pero lo son. Ustedes se van de España de forma unilateral e ingresan en Europa de forma unilateral también. No lo sabe nadie, porque sería el primer caso. No existe, incluso reconocido por altos dirigentes de la Unión Económica de la Unión Europea, que no existen precedentes, por tanto, no se sabría cómo se arreglaría o cómo, digamos, este caso se encajaría. Cataluña, con el tripartito, queda con una deuda pública de inferior calidad a la de Extremadura. La clasificación y la calificación de la deuda catalana es por debajo, es bonos basura por debajo de los extremeños, no te digo más. La única manera que se puede impedir que Europa esté en la Unión Europea, porque europeos lo somos, o sea, no vamos a descolgarnos de la geografía europea, ¿no? Los europeos lo somos y lo seremos. ¿Pero por qué siendo. Son ustedes europeos? Pero, porque estamos en Europa. Porque son españoles, ¿no? Bueno, si dejan de serlo. Yo diría que es europeo el que está en Europa, no el que está en España, porque europeos hay en muchas partes. Entonces, Europa, lo único que puede impedir que nosotros estemos en la Unión Política Europea, en la Unión Europea, es un veto del Reino de España, ¿no? Eso es lo único que lo puede impedir. Y ese veto nosotros no lo queremos. Yo creo que incluso España no lo quiere, porque imagínese usted qué pasaría si Cataluña, la República Catalana Independiente, no perteneciera a la Unión Europea. Pues que las tarifas aduaneras que se impondrían al 70% del comercio exterior español, que transita físicamente por Cataluña, pues eso yo creo que le sabría mal a muchos empresarios españoles. ¡Para que no marcheu!
¡Ah! ¿Por qué no usan a Neu? Los españoles, claro, en vez de que se vayan ustedes, nos vamos nosotros. ¿O claro no? Que sí, si no, no queréis esto, pues marcaros. ¿Pero quién dice que no queremos esto? Bueno, va, déjalo estar. Yo pienso que juntos somos más, pero yo quiero a los catalanes. Sí, y a las catalanas a sobre todo. Es que nos maltratáis, nos... Mira, chao, no puedes decir que nos queréis con la gente que sale en vuestra televisión. Con la caña que nos dais. Vuelves bueno, a España. Vuelves a España, ¿no? Vuelves a España, sí, sí. Está clarísimo que vuelves a España. Hombre, sí, me gusta oler a España, pero... ¿Creéis que somos vuestra posesión? ¿Que somos vuestros? Yo creo que somos hermanos. No, no, ni eso. No, porque si no nos tratarías como tal. Nos tratarías de otra manera, pero sí. No, vosotros os imponéis. Sois unos imperialistas, siempre lo habéis sido. Castilla es un imperialista. Bueno, habrá de todo. Habrá y entonces de todo. Imponéis vuestras cosas. Ya está. Y no queréis que seamos, queréis que seamos iguales que vosotros. Yo he venido aquí a recoger sus opiniones. Sí, sí. Porque si me pongo a discutir, sois bueno, más. No. Por eso seguí, 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 español, latino, seguí. Seguí, seguí, español, latino, seguí. La vía catalana es trasladable al País Vasco. Hombre, si estáis aquí es por eso, ¿no? Sí, nos gustaría. Nos gustaría. Estamos sana envidia, estamos aquí. Sana envidia, porque la vía del terrorismo no nos gusta a nadie. A nadie. La vía de la violencia no nos gusta a nadie. A nadie. Siempre que el pueblo sea el que decide, siempre es positivo. Es lo más democrático que hay, ¿no? Ajá. Y nosotros pues queremos aprender del ejemplo catalán en lo que valga para nuestro pueblo. No, y esto siempre puede servir para presionar en el País Vasco a los que todavía no renuncian a la violencia, ¿no? Porque esa renuncia explícita siempre la queremos ver, ¿no? Desde el resto del Estado. Yo creo que es un capítulo que ya se ha cerrado y no merece la pena seguir hablar más de ello. Nosotros ya hemos apostado por una vía democrática y civil y en eso estamos. Se han puesto a gritar fuera prensa española, manipuladora. Ahora mismo estáis escuchando como gritan fuera fuerzas de ocupación. ¡Fuera las fuerzas de ocupación! ¿Lo estáis viendo? Sí, sí, lo estamos viendo. Las calles serán siempre nuestras, Cristina, cantan. Sí, bueno, sí, sí, en todo momento. La verdad es que en todo momento. Cristina, no deberías temer nada, digo, sobre el papel, porque hemos visto algunas pancartas de somos pacíficos, la mayoría siempre gritan som gent de pau, pero claro, en cuanto ven... No os escuchamos. Bueno, nada, Cristina, no te preocupes. Salimos un poquito de aquí para contaros... Sí. No, bueno, vemos banderas comunistas. Lo que veníamos comentando estos días, banderas comunistas, también hemos visto bueno, pues gente muy joven con las icurriñas, grupos batasunos venidos del País Vasco, anarquistas, antifascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es el retrato de la nueva república catalana. No sé de qué parlas. ¿Per què? Per defensar la democràcia. Aquesta gent peguen iaies, peguen hasta gossos, no tinc res. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Bueno, ante todo, Cristina, cuidado, cuidado, porque está muy bien el hecho de informar. No debería haber ningún tipo de peligro, pero como yo ya me conozco a mis clásicos, después de haber estado en varias manifestaciones y estamos viendo cómo se trata a la prensa, ojo, de cualquier medio de comunicación que va ahí con el único objetivo de informar, aquí no se manipula, porque sobre todo las imágenes son las que son. Después aquí los analistas dirán lo que quieran. ¡Manipuladora! ¡Prensa española! Haciendo ya por alguien sensato que intenta... De cocaína, digo. La gilipollas. Bueno, Gonzalo, esta es la imagen. La nueva república. La nueva república de Puigdemont. ¡La puta mateixa merda! La raya de la cocaína. ¿Qué me vas a asustar con la cámara? La raya de la cocaína. ¿Qué? No, yo no, yo estoy muy bien, estoy muy fresco. No, que la necesitas tú más que yo.
Bueno, os confirmamos que no viene ni un solo mozo de escuadra a ver qué es lo que ocurre aquí. Y ya os aseguro que esto está plagado de mozos. Bueno, Cristina, ahora ya por un criterio de prudencia, sí que por favor abandona esa zona. Cristina, déjalo, ya nos has demostrado qué es lo que hay, quiénes están ahí, quiénes son y el respeto que tienen por la prensa, así que para evitar cualquier tipo de altercado, por favor, abandona la zona o sepárate un poco o busca un tanto un poco de protección porque no queremos, evidentemente, ni que a ti ni a cámara te ocurra nada, nos tapan con la bandera comunista. Así que, Cristina, apártate un poco y seguimos con la crónica cuando ya estés, digamos, fuera de este grupo de personas que de momento están insultando. También hay que decir que hay algunas que están intentando poner paz, pero desde luego esta no es una imagen, desde luego, nada deseable. Levantan las manos, suerte que hay este chaval con barba, con la chaqueta de motorista, que está intentando poner un poco de paz, porque desde luego se ve a algunos francamente alterados, sobre todo, Cristina, si las cosas les estuvieran yendo mal, pero como supuestamente les están yendo bien y están consiguiendo poco a poco sus objetivos políticos. Sí. Bueno, lo que pasa es que me parece que deben de estar un poco equivocados, ¿no? Porque se deben de pensar que esta técnica es efectiva a la hora de evitar que la prensa informe y creen que de verdad es intimidatoria, ¿no? Y ya te digo que en absoluto nos iremos de aquí cuando nosotros consideremos que no tenemos que ir. Y eso es lo que no les gusta. Me conforta ver que ya se ha ido. Con una cara tapada, con una camiseta, con algo en vasco, en Egugorria. Mira, la papeleta del referéndum. Este señor debe de haber votado, esperemos que una sola vez en lugar de cuatro. Bueno, Cristina, está claro que no nos dejan hacer nuestro trabajo, que estar ahí, informar de lo que estaba pasando en la calle, lo que pasaba en esta jefatura provincial de policía. No corras ningún riesgo, eso sí que te lo pido, por favor, Cristina. Dinos. Yo creo que sí estamos haciendo nuestro trabajo y que nuestro trabajo es contar lo que está pasando y no hace falta hablar mucho, ¿no? Yo estoy contenta de que podáis ver qué es lo que está pasando aquí y eso es informar. Bueno, nos tapan. A ver qué dice este señor, a ver qué dice. Ah, mira, tienes un chico. A ver, Cristina, este señor, este chico que quería comentar el mensaje del rey. No hay manera de que atiendan, no sé, tienen un micrófono para poder decir a nivel nacional lo que consideren y no quieren. Bueno, Cristina, cuidado, sobre todo ya, yo creo que intenta alejarte un poco porque está claro que no nos dejan hacer nuestro trabajo. Buscamos que tú aportes tú, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿No? Bueno, ¿no quieres decir nada? ¿No quieres decir nada? Vale, ho lamento profundament i difícilment a mi ja m'han traslladat alguns bars que m'han trucat en el qual ja han traslladat de comunicar-ho en els seus treballadors de que si les persones que venen intueixen que són dels cossos de seguretat, doncs que no se'ls servirà. M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls estaven trencant. No, no farem res!
Conviene tener siempre en cuenta que lo que estamos viendo en Cataluña como furia separatista no es la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. Es la voluntad de la única parte del pueblo catalán a la que el sistema lleva prestando voz desde el año 78. Escenas como esta se han repetido en un montón de lugares. Es la Cataluña que no nos va a mostrar La Sexta, la CNN, el Mundo Soros y la progredumbre mediática mundial que no asombrosamente ha apostado por el descuartizamiento de España. Y a ver si aquí alguno se entera. Y el viva España. Y el viva España. Y ahora verás, la gente coreará, ¿eh? A ver, ¿eh? ¡Viva España! ¡Qué bueno! ¡Que viva España! ¡Que viva España! La la vista, each time I kissed him, behind the cast and net. He rattled his maracas close to me. In no time I was trembling at the knee.